Y este es el papel que la universidad debe seguir desempeñando en el futuro. Decimos muchas cosas ahora aparentemente nuevas que no son tan nuevas y que mi paisano Jovellanos, porque mi paisano Jovellanos ya cifró en el saber y la ciencia las bases para procurar el bien público de la sociedad. Por eso, aunque esto no sea nuevo, hay que decirlo ahora de nuevo, hay que decirlo, si cabe, con mayor énfasis, ahora que vivimos en una sociedad que se ha definido a sí misma como la sociedad del conocimiento y que por eso ha reforzado el papel, el protagonismo central y estratégico de las universidades. Ahora más que nunca necesitamos a las universidades, que se han convertido en instrumento imprescindible de la generación y de la transmisión del conocimiento. Necesitamos a las universidades y creo que el mundo ahí fuera nos necesita, porque como recordaba Tomás Eloy Martínez, mientras se vierten sobre nosotros océanos de información por procesar y de libros por leer, la globalización engendra a la vez abismos de desigualdad, porque lo que se globaliza es el mercado, no las personas. Necesitamos a las universidades porque no solo tenemos que mirar a nosotros mismos, sino a un entorno que no nos permite permanecer impasibles ante una quinta parte de la población que sigue sin tener acceso a forma alguna de educación y ante una gran parte de los dos quintos restantes que tienen dificultades incluso para comprar un solo libro. Necesitamos a las universidades porque si hay una utopía irrenunciable para el siglo XXI es la de la educación y porque en las universidades se encuentra uno de los más poderosos instrumentos de transformación, de progreso y una de las eficaces palancas para la corrección de una de las desigualdades más peligrosas de nuestro tiempo, la desigualdad del conocimiento. Las universidades somos instituciones que hemos sobrevivido y que hemos acertado a ganar la batalla del tiempo por saber combinar tradición e innovación, historia y cultura de la anticipación. Sin olvidar que, por lo tanto, para las universidades todos los tiempos son suyos, estos tiempos que ahora afrontamos son singularmente decisivos para el reto de adaptarse, de adelantarse, de renovarse, de definir nuevas funciones, nuevos perfiles y nuevas identidades. Mi segunda idea es esta, es la idea de que podemos afrontar razonablemente esos cometidos porque las universidades ya no son lo que eran, porque han cambiado mucho, aunque sea mucho lo que todavía tienen que cambiar, porque tienen que repensarse a sí mismas a partir de esta transformación, adecuarse al ritmo de los tiempos, incluso adelantarse a los tiempos para no ir a remolque de la sociedad. Decía Clark Kerr en un libro, en un famoso libro sobre la universidad de hace unos años, que el ideal de cualquier universidad, lo cito, es ser tan británica como sea posible para los estudiantes de licenciatura, tan alemana como sea posible para los estudiantes de doctorado y el personal de investigación, tan americana como sea posible para la población en general y tan confusa como sea posible para mantener el equilibrio inestable del conjunto. No añade Clark Kerr en qué categoría podría situarse la Universidad Española, pero yo creo que por confusa cabría pensar que está acercándose a ese equilibrio inestable del conjunto hacia el que en esta sociedad, en nuestros días, parecen derivar de esos tipos puros del pasado que ya no sobreviven y en el que creo que se establecen unas nuevas tablas de la ley que a mi modo de ver se resumen en dos. Excelencia y diversidad de una parte y compromiso de servicio a la sociedad de otra parte. Excelencia y diversidad en lo académico y en lo cultural, en la producción científica y en la creación artística, en el rigor de planteamientos y en la libertad de pensamiento, en el carácter multicultural, multiétnico, multiideológico de la universidad, y compromiso de servicio con la sociedad para la generación y la transmisión del conocimiento, para la formación, para el empleo y a la vez la formación en valores, en el impulso a la cohesión y a la equidad social y en la contribución al desarrollo económico y al bienestar social. De la Universidad Española creo que puede decirse cualquier cosa menos que está quieta,
y ya no se parece casi nada a la de unos pocos años atrás. En transformación estamos siempre y vivimos ahora un tiempo acelerado de reformas en las que las más aparentes en estos años han sido las legales, como la modificación de la LOU o el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior, en las que llevamos enfrascados quizá demasiado tiempo. Aunque no puede esperarse que las leyes lo resuelvan todo, me parece que esas reformas legales han sido positivas en la medida en que han permitido eliminar disfunciones y crear marcos más flexibles y de mayor autonomía para las universidades. Pero con todo creo que hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, o al menos me lo ha parecido a mí, que he estado tan directamente implicado en ello, un esfuerzo mayor del necesario seguramente, en unas reformas que creo que se han quedado cortas para las exigencias de unos tiempos en los que seguramente se puede decir que las universidades hemos ido por delante de las leyes. Lo que se propone la iniciativa Universidad 2015 que acaba de lanzar el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Estamos asistiendo ahora al final, por lo tanto, de una etapa y al inicio de otra en que creo que se estaba definiendo el papel y las funciones y las orientaciones de las universidades, en que estamos pasando de una universidad de la cantidad a la calidad, de menos alumnos a más demandas educativas al mismo tiempo, de una universidad cerrada a una universidad abierta, de una universidad de mercados protegidos a una universidad de mercados competitivos, de una universidad de ámbitos nacionales a otra de ámbitos supranacionales de integración y, en definitiva, de una universidad tradicional a una universidad innovadora y emprendedora. Son tantos y tan profundos, yo creo, los cambios que estamos no solo ante un nuevo escenario, sino casi ante un nuevo paradigma respecto a las funciones que ha de desarrollar la universidad y, sobre todo, a cómo ha de hacerlo, a cómo ha de desarrollar esas funciones y ante la necesidad, por lo tanto, de redefinir un nuevo contrato, una especie de nuevo contrato, de nuevo modo de relaciones entre la universidad y la sociedad. La función docente se plantea ahora de otro modo, que rompe ya con los esquemas de masificación y se liga a objetivos de calidad. Y la organización de las enseñanzas se plantea a sí mismo bajo nuevas perspectivas orientadas a la homologación europea, a la adaptación de contenidos, a atender nuevas demandas de posgrado y de formación continua, al tiempo que emergen nuevas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje para afrontar esa, que yo creo que es una de las mayores debilidades de nuestro sistema, que radica más que en lo que se enseña, en cómo se enseña. La función investigadora está cambiando por igual y gana peso como objetivo universitario, se guía por exigentes metas de excelencia, se somete a reglas de evaluación de calidad y a un mercado cada vez más competitivo, se convierte en un elemento de prestigio de las universidades y se desarrolla con el soporte de la aparición de nuevos sistemas y estructuras. Y sobre esta función investigadora surge con empuje lo que se ha denominado una tercera misión de la universidad, de contribución al desarrollo económico, a la creación de actividad y a la generación de innovaciones con aplicación productiva, que otorga a la universidad un papel estratégico como fuente de ventaja competitiva en esta sociedad del conocimiento y, si me permiten, muy particularmente en estos momentos de crisis económica que hacen replantearnos muchas de las bases del modelo de crecimiento que hemos tenido hasta ahora. Creo que esta es una de las líneas prioritarias hacia las que la Universidad Española tiene que dirigir su atención y sus esfuerzos en los próximos años, con el objetivo de reforzar las estructuras de apoyo a la investigación y la transferencia, de incrementar el número de patentes y de licencias y de generar empresas de base tecnológica, empresas spin-off y retornos de la investigación universitaria, en un entorno en el que hemos de aspirar a algo así como ser el disco duro del país, a constituir un pilar básico del triángulo virtuoso que siempre resulta de la cooperación entre la universidad, la empresa y las administraciones, y a incrementar nuestras relaciones con la empresa para hacer que la universidad sea más empresa,